Amigos, ¿cómo están? Gusto saludarlos. Bienvenidos de nueva cuenta. Esto es Venado News. Señor, señora, recuerde suscribirse, recuerde darle a la campanita para que les avise cuando subamos algún material. Fin de semana bastante cargadito de fútbol, ¿no? Hablando de Liga MX, estuvo el clásico tapatío con las Chivas y el Atlas y estuvo el clásico del orgullo, que es el América contra Pumas, pero en el ascenso MX también había cosas muy interesantes que ver este fin de semana, como por ejemplo el partido entre los Alebrijes de Oaxaca y los Cañeros de Zacatepec y los Correcaminos contra los Dorados de Sinaloa por el tema del morbo. La verdad es que hay nuevo líder del ascenso MX, son los Alebrijes de Oaxaca. ¿Qué cosa de fin de semana? Mi Vic, ¿estás contento? Tú dijiste que ibas con los Alebrijes y así fue. Háganme caso, yo dije que iba con Alebrijes, que no perdía Correcaminos, que ganaba Mineros. Estoy volviendo un as Te estás volviendo el gurú del ascenso MX. Te voy a hacer más caso para mi próxima quiniela. Señores, muchas gracias a todos por sus mensajes. Saludos a Aldo Rosano. Nos pregunta si el Atlante puede regresar a la Ciudad de México. Luis Cervantes desde Ciudad Victoria, Tamaulipas, que nos dijo que efectivamente era cierto lo que comentábamos en el video anterior en torno a que Carlos Reynoso ya tiene hasta el copete a todos los futbolistas de Correcaminos. Revolución Azteca, saludos. Saludos a Pablo Hernández. Va con los Alebrijes. Yair Cristian, saludos hasta Oaxaca. Ahí Yair Cristian. Javier, muchas gracias por tus comentarios. Saludos. Osvaldo Coyoc. Muchos saludos, mi Vic. Agustín Elizarrarás. Leónidas, Luis Hernández, LH17 desde Toluca, dice que arriba los potros, así que saludos a todos ustedes. Gestius, Alejandro Arteaga, Alfred Abundes, a todos muchas gracias. Y Gabriel Márquez, dile a Vixito que lo amo. Saludos, Venado. Ah, caray, ya tengo un fan. Ya tiene un fan el Vixi, así que ya ahí están los saludos. Vámonos rápidamente a la jornada 6 del Ascenso MX. Arrancó el jueves pasado, Atlante recibía en el estadio Andrés Quintana Roo a la Jaiba Brava de Tampico Madero. No se hicieron daño, 0-0 marcador final. Tampico Madero ahí va sumando de a un puntito, haciéndose presente. Sigue en la parte alta de la clasificación, ya lo veremos más adelante. Empate a ceros, yo creo que es un empate favor Tampico Madero, ¿no? Tampico Madero creo que saca un muy buen punto en la casa de los potros de hierro del Atlante. Para el día viernes arrancó la jornada con el Mineros de Zacatecas frente a los potros Guaem. Yo la verdad pensé que Potros iba a ofrecer mayor resistencia ante unos Mineros que ya habían conseguido su primer victoria en este ascenso MX y nuevamente vuelven a ganar, repiten la dosis. Ahora 3-0 Zapatero, los Mineros ganan su segundo encuentro de este ascenso MX, le pegan a los Potros Guaem 3-0, anotaciones bastante interesantes. Juan Calero, el hijo del Cóndor, que en paz descanse, abría el marcador al minuto 27, Manuel Pérez al 37 y Fernando Morales al 82 fueron los que pusieron las cifras finales. Correcaminos frente a los Dorados de Sinaloa, este partido que a mí en especial me daba mucho morbo por todo lo que se habló en la semana en torno a precisamente el ambiente en Ciudad Victoria. Empate a uno, que me parece que es un empate que le termina doliendo a Correcaminos porque tenía la ventaja 1-0 con gol de Matías Britos al minuto 68 y es hasta el minuto 92 que Rubio Méndez pone el empate a uno y le saca pues los 3 puntos que ya se estaba saboreando el maestro Carlos Reynoso y los Correcaminos y se trae un punto de Ciudad Victoria muy bueno para los Dorados por cómo se había dado el trámite del partido. Después, el día sábado, Alebrijes de Oaxaca contra Cañeros de Zacatepec. El duelo por la supremacía, el duelo por el liderato. Arrancaba primeros 15 minutos totalmente de agobio por parte de Alebrijes hacia Zacatepec. En 15 minutos, Alebrijes ya le había hecho 2 jugadas clarísimas de gol a los Cañeros. El primero, un penal que se falla, tratando de hacer la vaselina. Termina el irresponsablemente. Pero bueno, si lo mete, no estarías diciendo eso, Vixi. Entonces, cállese.
Alebrijes fallaba penal y después una muy clara por parte de Faría que la manda apenas por un lado y no se veía por dónde Zacatepec le pudiera hacer frente a los Alebrijes. Hasta el minuto 44 una gran jugada por parte de Kevin Magaña con una serie de amagues y después la definición es extraordinaria venciendo a Paco Canales. Los cañeros se iban adelante en el marcador 1-0 al minuto 44 con toda la segunda parte para poder manejar el partido y poder hacerle frente a estos Alebrijes, pero al 56 Diego Jiménez, que acaba de entrar, llevaba 6 minutos en el terreno de juego, remata este balón, nada que hacer para Alejandro Duarte, 1-1, y al minuto 72 Leandro Rodríguez llega también de cabeza para poner la vuelta en el marcador. Los Alebrijes, señor, señora, hasta la verde Antequera, son líderes del ascenso MX hasta estos momentos. Dolorosa derrota para los cañeros de Zacatepec. Vámonos al estadio Víctor Manuel Reina. Cafetaleros de Chiapas recibían a los Loros de Colima. Unos Loros de Colima que, pues, lograron hacerle frente a los Cafetaleros, que, repito, creo que es uno de los equipos que mejor se armaron para este ascenso MX, pero que los resultados no lo han acompañado a como pensábamos muchos, ¿no? Al minuto 74, Luis García ponía adelante a los Loros de Colima en calidad de visitante 1-0 y parecía que los Loros se traían 4 puntos de Chiapas, pero desgraciadamente al 86 habría un autogol y Juan de Alba le daba el empate en el marcador a los Cafetaleros de Chiapas. Marcador final 1-1, empate y división de puntos allá en el Víctor Manuel Reina. Cimarrones contra Venados en el Héroe de Nacozari. ¿Qué cosa, Vixi? Venados iba ganando en el partido 1-0. Al minuto 22, Francisco Uscanga adelantaba a los Venados. Pero vendría entonces la reacción de los Cimarrones, que me da mucho gusto por los Cimarrones, porque además presentan una alineación totalmente mexicana. Todos los futbolistas de Cimarrones son mexicanos, a comparación, por ejemplo, de los Venados de Mérida, que era el equipo que tenía enfrente, que también 10 mexicanos, solamente un uruguayo, el caso de Gonzalo Camargo. Pero respondería Cimarrones al 63, Jonathan Vega, muy buena jugada, muy buen gol. Al 63 ponía el empate a 1. Y Jonathan Vega también, doblete para él, al minuto 68 le daba el triunfo a los Cimarrones de Sonora en el Héroe de Nacozari. Buen resultado para los Cimarrones. Leones Negros en el Monumental Estadio Jalisco recibía la visita de los Toros de Celaya. Platicábamos, ¿qué cara vamos a ver de Celaya? ¿El que fue y le ganó a Mineros o el que no podía en casa ganar? Pues vimos a un Celaya que fue superado por los Leones Negros. Al minuto 17, Jorge Mora, que qué buen jugador es Jorge Mora. Es el riñón, es el corazón, es el jugador medular de estos Leones Negros. Hizo un gran partido contra Dorados. Ahora abre el marcador al minuto 17. Y Jorlian Sánchez pondría el 2-0 final al minuto 52. Leones Negros gana en casa, 3 puntos fundamentales. Así queda la clasificación, señor, señora, después de 6 jornadas. En el número 1, los Alebrijes de Oaxaca con 14 puntos. Le siguen los Cimarrones con 12, al igual que el Club Atlético Zacatepec. Mismos puntos, solamente la diferencia de goles es mejor la de Cimarrones. Tampico Madero está en el cuarto lugar con 11 puntos. Los Leones Negros de la UDG escalan hasta el quinto peldaño. Los Dorados están en el lugar número 6 con 9 puntos. Los Venados de Mérida en el lugar número 7 con 8 unidades. Le siguen Mineros de Zacatecas con 8, al igual que los Potros de Hierro del Atlante con 8 unidades, pero en el lugar número 9. Los Loros de Colima en el lugar número 7. Le siguen los Potros Guaem con 6 puntitos. Cafetaleros de Chiapas, 6 unidades, al igual que los Toros de Celaya. ¿Y quién crees que es el último lugar de la clasificación, Vic? Correcaminos, pero aguas, ¿eh? Correcaminos, nada, aquí nada de que aguas. Tiene 4 puntos, una victoria visitante y mira, se va. Aguas, nada, aguas. De los Loros. Hasta que esté el maestro Reynoso en Correcaminos, no va a pasar absolutamente nada también con el equipo. Ya lleva 3 partidos seguidos. Sin ganar, sí, totalmente de acuerdo, Vic. Los Venados se nos están desinflando, pero bueno. Así está la clasificación, señor, de verdad, qué cosa, ¿no? Qué cosa el ascenso MX, se pone bueno la parte de arriba de la tabla. Me da mucho gusto ver equipos como Zacatepec,
Tampico Madero, los Leones Negros de la Universidad de Guadalajara, ya los Potros están rezagando, pero son equipos importantes y sobre todo con historia en nuestro fútbol mexicano. Yo sé que ahí están los Dorados, que es un equipo pues con una historia reciente, ganadora, pero estos equipos de abolengo, da mucho gusto verlos ahí, que estén peleando la parte alta de la tabla, ¿no? Zacatepec, Tampico Madero, los Leones Negros, los Potros de Hierro del Atlante, ahí andan en el ascenso MX. ¿Qué te parece si vamos a revisar los mejores goles, mi buen Vic? ¡Sí! Ahora sí hubo un poquito más, ¿eh? Hubo un poquito más, pero hay que recordarles, suscríbanse, coméntenos, nos gusta leerlos, nos gusta ver de dónde nos ven, de dónde nos están saludando, a qué equipo le van, así que ahí está la invitación para que se suscriban. Si le gustaron los goles, si están de acuerdo, si no están de acuerdo, ahí está, ¿no? Pero bueno, ¿qué te parece si arrancamos con el lugar número, qué te gusta? Lugar número 4. Arrancamos en el lugar número 4, vámonos al estadio de los Mineros de Zacatecas, lo ganaban 2-0 y aparecería una gran jugada por parte de Roberto Nurce. Qué taconazo le pone a Fernando Morales para que encare de frente a la portería de los Potros Guaem y defina sobre la salida del guardameta. Vale la pena el taconazo de Roberto Nurce para dejar completamente solo a Fernando Morales. Ahí está el lugar número 4 de los mejores goles de este fin de semana. Vámonos ahora con el número 3. Vámonos hasta el Lero de Nacozari, los Cimarrones contra Venados. Venados iba ganando 1-0 cuando aparecería este taconazo de Joaquín Hernández para dejar completamente solo a su compañero y este definir de gran manera. Al minuto 63, Jonathan Vega ponía el 1-1. Muy buen gol, qué buena jugada. Joaquín Hernández, qué importante está siendo para los Cimarrones de Sonora. Qué buen jugador es Joaquín Hernández, qué taconazo le pone a Vega para que llegue a poner el 1-1 al minuto 63. Vámonos con el número 2 y nos mantenemos en el héroe de Nacozari porque sería también Jonathan Vega quien pondría doblete, pero además lo haría de una gran pero gran manera. Qué buena jugada por parte de Jonathan Vega, recortando, quitándose a futbolistas de encima y finiquitando ante la salida precisamente de Armando Navarrete, que no pudo hacer más nada. ¿Cómo se lleva? ¿Cómo deja a dos futbolistas de Venados? Joaquín, Jonathan Vega, y hace un recorte muy bueno y después define de gran manera. Este es el número 2. Buenos goles y además doblete para Jonathan Vega con los Cimarrones, que va directamente a obtener 3 puntazos. Qué bueno por los Cimarrones, repito, puro mexicano, señores. Vámonos al lugar número 1. Este fin de semana le pertenece, creo que de nueva cuenta, Vic, a Kevin Magaña. Sí, se está rifando con buenos goles. Ya lo habíamos puesto en este conteo y ahora vámonos nuevamente con Kevin, porque en el Estadio Hito le daba la ventaja momentánea a los Cañeros de Zacatepec al minuto 44. Cómo retiene el balón, cómo hace un amague, se quita la defensa de encima y después saca un derechazo que va directamente al ángulo superior izquierdo de la cabaña de Paco Canales y pondría el 1-0 parcial, que no sería, lamentablemente, para la causa cañera, no sería suficiente para traerse puntos de la verde Antequera. Qué golazo por parte de Kevin Magaña. No fue suficiente, ¿no? Pero bueno, señores, ha sido todo por hoy. Mi querido Vic, ¿sí, algo más que quieras añadir antes de despedirnos? Yo sigo con alebrijes, pero aguas con mineros. Sigues con alebrijes, aguas con mineros. Parece que Mineros de Zacatecas está despertando. Yo nada más pondría en tela de juicio el trabajo del Pistolas Islas, que no levanta Celaya. Y lo que está pasando con Venados, que se nos está desinflando. Y a ver si le dan el voto de confianza a Sergio Orduña. Y el tema de los correcaminos, que también ya son 6 jornadas, no se gana, son 4 puntos, es cierto, pero con esa nómina, con ese plantel, deberían de estar arriba, ¿no? Pero bueno, ahí están las cosas, señor, señora. Recuerde suscribirse. Gracias por seguir Venado News y nos vemos la próxima.